Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender cómo se hace este hermoso gatito. Lo pueden hacer de varios colores, como este o este. Con el material que voy a estar utilizando, me mide de alto 9 centímetros. Espero que se animen a realizarlo. Si te gusta este tutorial, le puedes dar me gusta, que me ayudas mucho para llegar a más personas. Y comencemos con la lista de materiales. Todos los puntos que vamos a trabajar se los voy a dejar en los comentarios. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a trabajar dentro de él 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos nuestro aro. En la vuelta 2, 3 y 4, vamos a hacer un punto en cada punto. Entonces voy a mi primer punto, hago un punto, siguiente un punto, siguiente un punto, así hasta terminar. La vuelta 2, que es esta, la 3 y la 4. Y al final de nuestra vuelta siempre nos tiene que quedar 5 puntos. Cuando ya terminemos de hacer las vueltas, ahora vamos a ir a nuestro siguiente punto. Vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a cortar nuestro hilo. Acá dejamos un poquito largo para ahora asegurar. Vamos a pasar de vuelta al mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Pasamos y vamos a asegurar como siempre con nuestros nudos. Con mi hilo corto que me quedó de mi anillo. Vamos a hacer acá dos nuditos. Vamos a cortar. Y por último, vamos a esconderlo por adentro. Escondemos por adentro, acá con cuidado porque es una pieza muy chiquita. Y vamos a hacer otra igual. Vamos a hacer un anillo mágico. Y vamos a trabajar dentro de él seis puntos bajos: uno, dos. 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro aro. En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos. Vamos a acomodar, vamos a ir a nuestro primer punto. Hago un punto. Y como tengo que hacer un aumento en cada punto, Voy a hacer otro punto en el mismo lugar, en el mismo punto. De esta manera ya tengo mi primer aumento. Colocamos siempre nuestro marcador en nuestro primer punto. Voy a ir al siguiente punto, que es el segundo, y voy a hacer mi segundo aumento. Entonces hago un punto y en el mismo lugar, en el mismo punto, hago otro punto. Y de esta manera ya tengo mi segundo aumento. Seis aumentos en total y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto y un aumento hasta terminar nuestra vuelta. Saco mi marcador, voy a mi primer punto, hago mi punto, coloco siempre mi marcador y en el siguiente me tocaría el aumento. Entonces hago un punto y en el mismo lugar, en el mismo punto, hago otro punto para obtener mi aumento. En el siguiente me tocaría un punto y en el siguiente me tocaría el aumento. Un punto y un aumento hasta terminar y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 18 puntos. Ya terminé de hacer mi vuelta y antes de seguir tejiendo, como siempre, Vamos a asegurar nuestro hilo corto que nos quedó de nuestro anillo. Entonces, con la ayuda de nuestra aguja lanera, vamos a pasar por la parte de atrás. Tomamos una hebrita, hacemos nuestro nudo como siempre. Vamos a pasar a otra y vamos a hacer otro nudo. De esta manera, siempre aseguramos nuestro amigurumi que con el tiempo no se va a desarmar. Ahora vamos a esconder nuestro hilo por acá adentro. Y por último, cortamos acá. Ya quedó bien asegurado. Ahora vamos a seguir tejiendo. En la vuelta 4 vamos a hacer dos puntos y un aumento hasta terminar nuestra vuelta. 1 siguiente hago el número 2. Y siguiente me toca el aumento. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 24 puntos. En la vuelta 5 y 6 vamos a hacer un punto en cada punto. La vuelta 5 que es esta y la 6. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar los 24 puntos. En la vuelta 7 vamos a hacer primero una disminución. La disminución se hace tomando solamente la hebra de adelante, no completa, solamente la hebra de adelante. Entonces vamos a hacer nuestra disminución. Vamos a ir a nuestro primer punto tomando la hebra de adelante. Vamos al siguiente, tomamos la hebra de adelante y vamos a hacer nuestra disminución. Colocamos el marcador de vuelta. Y ahora vamos a hacer un punto en cada punto y vamos a hacer en total 20. Entonces voy a ir al siguiente, 1, siguiente 2, siguiente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y último hago el número 20. Me quedan dos puntos. Vamos a hacer de vuelta otra disminución. Hacemos una disminución. Al principio 20 puntos y una disminución. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 22 puntos. Ahora en la vuelta 8 vamos a colocar las patitas. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a colocar nuestro hilo. Vamos a tomar el centro. Y el hilo que marca nuestro punto, que en mi caso es este punto. Lo vamos a marcar acá con un marcador. De acá nos vamos a guiar. Ahora vamos a tomar la patita. Y vamos a tomar solamente dos puntos de la patita. Entonces acá coloqué mi marcador, voy al siguiente, cuento 1 y 2. Y acá va a empezar la pata para colocar acá la patita. Entonces coloco acá un marcador. Y vamos a hacer igual del otro lado. Vamos a tomar la otra pata. Y este lo vamos a colocar. Al lado. Colocamos acá el marcador. De esta manera nos vamos a guiar. Entonces tomamos nuestro hilo, lo dividimos en dos así de esta manera. Tomamos el centro y el punto que toca nuestro hilo vamos a colocar un marcador. Y ahora voy a ir al siguiente punto. Cuento 1, 2 y acá va a empezar la pata. Vamos a tomar dos puntos. Y del otro lado vamos a ir al siguiente punto y coloco otro marcador y también tomamos dos puntos para colocar la patita y ya juntar. Ahora vamos a juntar todo en la vuelta 8. Primero vamos a hacer una disminución. Entonces hebrita por delante, hebrita por delante y hago mi disminución. Colocamos nuestro marcador y ahora vamos a hacer un punto en cada punto y en total tenemos que hacer 18. Entonces vamos a ir haciendo un punto en cada punto hasta llegar al primer marcador. Cuando llegue a mi primer marcador, vamos a juntar la primera patita. Tomamos la pata y ahora tomo el punto del cuerpo. Y pasamos y hacemos nuestro punto. Y ahora vamos a hacer igual. Vamos acá al siguiente. Tomo la pata, voy al siguiente del cuerpo y hago mi segundo punto para colocar la patita. Tomamos dos puntos para la pata. Acá, donde tomamos el centro, sacamos nuestro marcador, hacemos un punto. Ahora saco el otro marcador y voy a hacer igual. Tengo que tomar dos puntos. Tomo la pata, tomo el punto del cuerpo hago uno y hago el número 2. Tomo la pata y tomo el cuerpo. Y tomo los dos puntos. Y ahora sigo haciendo igual un punto en cada Nos tienen que quedar dos puntos al final y acá vamos a hacer por último otra disminución. Entonces hacemos la disminución. De esta manera ya juntamos las patas y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 20 puntos. En la vuelta 9 vamos a cambiar de color para empezar a hacer la primera mancha. Ustedes si quieren lo hacen o si no siguen haciendo con el mismo color. Vamos a sacar nuestro marcador. Vamos a hacer primero una disminución. Y ahora vamos a hacer seis puntos en total. Voy a ir al siguiente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5 y el número 6 lo voy a cerrar con el color que quiero cambiar. Entonces lo dejamos de lado y vamos a pasar el color que quiero cambiar para hacer la mancha. Cuando ya cambiemos de color, ahora vamos a hacer 4 puntos en total. El hilo que no esté utilizando lo voy a dejar acá al lado de mi tejido. Y siempre va a pasar por arriba de la aguja. De esta manera se va a ir escondiendo mientras estemos tejiendo. Entonces voy a hacer 4, 2, 3 y último 4. Y acá cambio de vuelta de color. Ahora el color este que esté haciendo la mancha lo vamos a dejar acá de lado. No lo vamos a esconder. Y ahora vamos a hacer en total 6 puntos de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y último hago el número 6. Y acá por último voy a hacer una disminución. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 18 puntos. Antes de empezar a hacer la vuelta 10, voy a tomar mi aguja lanera y voy a esconder mi hilo que dejamos acá al principio cuando cambiamos de color. Y lo voy a asegurar por la parte de adentro. Tomo una hebrita como siempre y hago mi nudo. Ya aseguramos este hilo. Voy a pasar por acá para esconderlo. Y voy a cortar acá mi hilo que me sobra. Ahora acomodamos. Ahora en la vuelta 10 vamos a hacer una disminución. Colocamos siempre nuestro marcador en nuestro primer punto. Y ahora vamos a hacer cuatro puntos en total: 1, 2, 3, y último hago el número 4, y acá lo voy a cambiar de color. Tomo un hilo y lo voy a pasar. Acomodamos, acomodamos bien los hilos. Lo que no esté utilizando lo voy a dejar acá al lado como siempre y ahora vamos a hacer seis puntos en total. Voy al siguiente, hago uno, dos, tres, cuatro, cinco y último hago el número 6 y acá cambio de vuelta de color. Como siempre, cuando dejemos de utilizar el color que estemos haciendo la mancha, lo dejamos de lado y ahora vamos a hacer de vuelta 4 puntos. Uno, dos, tres, cuatro puntos. 1 2 3 4 y por último vamos a hacer de vuelta una disminución. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 16 puntos. En la vuelta 11 vamos a hacer una disminución al principio. Ahora vamos a hacer 3 puntos en total. 1, 2 y el número 3 lo cambio de color. Pasamos el color que estemos haciendo la mancha. Acomodamos bien los hilos y ahora vamos a hacer en total 6 puntos. Vamos, hacemos 6 en total. 1, 2, 3, 4, 5 y último hago el número 6 y cambio de color de vuelta. Acá ya vamos a cortar nuestro hilo que estemos haciendo la mancha y lo dejamos un poquito largo para ahora asegurar con nuestra aguja lanera, ahora vamos a hacer de vuelta, tres puntos en total, uno, dos, tres, y por último, hago de vuelta, mi disminución, de esta manera, hicimos la primera mancha, y al final de nuestra vuelta, nos tiene que quedar 14 puntos, cuando ya aseguremos nuestro hilo de la mancha que cortamos, en la vuelta 12 vamos a empezar a hacer la cabeza y vamos a hacer un punto y un aumento hasta terminar nuestra vuelta. Entonces hago uno y en el siguiente me tocaría el aumento. Un punto y un aumento hasta terminar y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 21 puntos. En la vuelta 13 vamos a hacer dos puntos y un aumento hasta terminar nuestra vuelta y lo vamos a ir intercalando para hacer la otra mancha. Ustedes, si no lo quieren hacer, como les dije, hacen dos puntos y un aumento de un solo color hasta terminar. Yo como voy a hacer la otra mancha, lo voy a ir intercalando. Vamos a repetir dos veces, dos puntos y un aumento. Entonces, saco mi marcador, voy a mi primer punto. Perdón porque no se veía. Uno, siguiente dos. Coloco el marcador en mi primer punto, que es muy importante siempre usar el marcador. Y en el siguiente me tocaría el aumento. Acá ya hice una vez. Como tengo que repetir dos veces, voy a hacer de vuelta. Uno, siguiente, dos y siguiente. Hago el aumento. Acá ya lo repetí dos veces. Y el último punto del aumento lo voy a cambiar de color. Entonces, pasamos. Ahora con el color de la mancha lo vamos a repetir tres veces en total. Como siempre, mi hilo que no esté utilizando lo voy a dejar acá al lado y lo voy a ir escondiendo. Siempre mi hilo va a estar arriba de la aguja. De esta manera se va a ir escondiendo adentro. Entonces hago uno, dos. Siguiente me tocaría el aumento. Hago de vuelta. Uno. Siguiente, dos. Siguiente me tocaría el aumento. Y repito de vuelta para hacer las tres veces que tengo que hacer. Uno, dos y siguiente el aumento, que es el último, y cambio de vuelta de color. El último punto del aumento lo cambio de color. Cuando ya no esté utilizando mi hilo de la mancha, lo dejamos siempre de lado. Y ahora vamos a terminar haciendo dos veces. Repetimos dos veces. Uno, dos. Siguiente tocaría el aumento y por último de vuelta. Uno, siguiente dos y siguiente tocaría el aumento. Y ya lo repetí dos veces de esta manera, y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 28 puntos en la vuelta 14. Vamos a hacer tres puntos y un aumento hasta terminar nuestra vuelta. Si estamos haciendo la mancha, nos vamos a guiar de la vuelta 13. Voy a hacer los puntos que tengo del color marrón en mi caso, y acá voy a hacer en el color blanco, y así nos vamos a guiar de la vuelta 13. Entonces saco mi marcador, voy a hacer 1, siguiente 2, voy a colocar mi marcador, siguiente me toca el número 3, siguiente aumento, siguiente 1, 2, 3. Hago el aumento en el siguiente. Y acá ya tengo que cambiar de color. Entonces, el último punto del aumento lo voy a cambiar de color. Vamos a pasar. Ahora acomodamos los hilos. Ya hice tres puntos, un aumento, tres puntos, un aumento, cambio de color. Entonces... En la parte de la mancha tocaría hacer 1, 2, siguiente 3, siguiente tocaría el aumento, 1, 2, 3, aumento. 1, 2, 3 y último me tocaría acá el aumento. Entonces hago y cambio de color. El último punto del aumento, cambio de color. Y de esta manera ya me guío para que quede igual que la vuelta 13. Dejo del lado el color que esté haciendo la mancha y sigo. Terminé con un aumento, entonces seguiría en el siguiente punto 1, siguiente 2, 3, siguiente aumento, 1, 2, 3 y por último me toca el aumento. De esta manera. Terminamos la vuelta 13 y al final de eh, la vuelta 14, perdón. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 35 puntos. En la vuelta 15 vamos a hacer cuatro puntos y un aumento hasta terminar nuestra vuelta. Yo como estoy haciendo la mancha, voy a hacer, en mi caso, todo marrón y voy a tomar solamente de la mancha dos puntos al principio y dos puntos al final. Ahora lo vamos a hacer para que ustedes lo entiendan. Entonces, 1, siguiente hago el número 2, coloco mi marcador siguiente, hago el número 3 4, ahora me tocaría el aumento siguiente: 1, de vuelta, siguiente 2, 3, 4, y ahora me tocaría el aumento. Y acá tengo ya el color de la mancha de la vuelta 14 y voy a tomar dos puntos, como les dije al principio y al final tomamos dos puntos. Entonces acá hice un aumento, entonces acá seguiría un punto y acá seguiría el número 2 y acá ya tomé los dos puntos de la mancha. Entonces acá cambio de color cambiamos de color de esta manera ahora vamos a acomodar los hilos entonces ya hice dos puntos seguiría en el siguiente tres siguiente cuatro me tocaría el aumento siguiente uno siguiente dos Siguiente 3, siguiente 4 y siguiente me tocaría el aumento. Siguiente 1, siguiente 2, siguiente 3 y acá ya me quedó 2 puntos. Entonces lo que hago en el número 3, cambio de color. Dejo de lado el color que esté haciendo la mancha. Tocaría siguiente 4 y siguiente el aumento. De esta manera ya tomé dos puntos. Al principio, al principio y al final. Entonces ya tengo aumento. Seguiría en el siguiente 1, 2, 3. 4. Siguiente toca el aumento. 1. 2. 3. 4. Y último hago el aumento. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 42 puntos. De esta manera tomando 2 puntos al principio de la mancha. Y al final vamos a ir disminuyendo y vamos a hacer esta formita tipo un triangulito. En la vuelta 16, 17 y 18 vamos a hacer un punto en cada punto y al final de nuestra vuelta siempre nos tiene que quedar los 42 puntos. Y vamos a hacer igual. Vamos a tomar al principio de la mancha dos puntos y dos puntos al final. Entonces acá lo vamos a hacer para que ustedes no se confundan vamos a hacer en total un punto en cada punto como les dije entonces vamos a hacer uno uno siguiente uno siguiente uno así un punto en cada punto tenemos que hacer en total 16 puntos acá ya tengo 2 4 5 6 7 Siguiente 8, siguiente 9, siguiente 10, 11, 12, 13, 14. Acá llegué a la mancha y tomo 2. Entonces, siguiente 15 y último 16. Y acá cambio de color. Porque ya tomé los dos puntos de la mancha. Ahora acomodo los hilos. Y ahora vamos a hacer nueve puntos en total. Uno. Se me complicó. Ahí vamos de vuelta. Uno. Dos. 3, 4, perdón por el ruido, 5, 6, 7, 8 y último hago el número 9 porque acá me quedan los dos puntos que tengo que trabajar. Entonces acá cambio de vuelta de color. Dejo del lado el color que esté haciendo la mancha. Y por último vamos a hacer 17 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y último hago el número 17. De esta manera vamos a ir disminuyendo como les dije. En la vuelta 17 vamos a hacer igual y vamos a hacer 18 puntos en total. 1, 2,

ya tomé los dos puntos al principio, entonces cambio de color. Acomodo los hilos como siempre. Y ahora vamos a hacer cinco puntos en total. Uno, dos, tres, cuatro. Y último hago el número cinco y cambio de vuelta de color. Me quedan los dos puntos que tengo que trabajar y empiezo de vuelta. Y voy a hacer ahora 19 puntos en total: 1, 2, siguiente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y último hago el número 19. De esta manera nos está quedando. Ahora vamos a hacer por último la vuelta 18. Vamos a hacer igual. Y vamos a empezar haciendo 20 puntos en total. 1. Siguiente 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. El número 19 es donde empieza la mancha. Y último hago el número 20. Ya tomé los dos puntos al principio. Entonces acá cambio de color. Acomodo. Y ahora hago un solo punto. Y acá cambio de color de vuelta. Me quedan los dos puntos que tengo que tomar. Y vamos a hacer 21 puntos en total. Acomodamos los hilos. Que no se enrede. Hago uno. Siguiente dos. Y acá ya puedo cortar mi hilo de la mancha, entonces lo cortamos, dejamos también un poquito largo siempre para asegurar. No se olvide siempre de asegurar todo lo que hacen. Acá ya tomé 2, siguiente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20 y último hago el número 21. Y de esta manera ya terminamos de hacer la segunda mancha. En la vuelta 19 vamos a hacer igual: un punto en cada punto y nos tiene que quedar los 42 puntos, pero lo vamos a hacer de un solo color, el color que estemos haciendo el gato. Ahora en la vuelta 20 y 21 vamos a hacer igual. Un punto en cada punto y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar los 42 puntos. Si queremos hacer la mancha como este, arriba de la cabeza, vamos a empezar haciendo primero tres puntos. Uno. Dos. Colocamos el marcador. Y el número 3 lo vamos a cambiar de color. De esta manera siempre vamos a cambiar de color. Pasamos. Acomodamos bien los hilos. El hilo que no esté utilizando siempre va a estar al lado. Y ahora vamos a hacer 14 puntos en total. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y último hago el número 14 y cambio de color de vuelta. Lo voy a dejar de lado el color de la mancha. Y ahora vamos a hacer en total 10 puntos. Entonces voy a ir al siguiente. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y último hago el número 10 y cambio de vuelta de color para hacer la otra mancha. Acomodamos acá el hilo que esté utilizando siempre el color que esté haciendo el gato, que en mi caso es el color marrón, marrón fuerte. Y ahora vamos a hacer en total 14 puntos de vuelta. 1, siguiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y último hago el número 14 y cambio de vuelta de color y acá me queda por último un punto y hago un punto de esta manera se va a empezar a hacer la mancha ustedes si lo quieren cambiar de color lo hacen de dos colores diferentes ahora en la vuelta 21 vamos a acomodar y vamos a hacer igual, vamos a guiarnos de la vuelta 20. Acá yo hice tres puntos al principio, entonces voy a hacer tres en total. Voy a hacer uno. Voy a colocar acá mi marcador. Siguiente, hago el número 2. Siguiente, hago el número 3 y acá tengo que cambiar de color. Entonces vamos a pasar y ahora vamos a hacer acá 14 puntos en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y último hago el número 14 y cambio de color. Ahora vamos a hacer de vuelta 10 puntos. 1, siguiente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y último hago el número 10 y cambio de color. Ahora vamos a hacer 14 puntos en total. Hago 1, siguiente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y último hacemos el número 14. Cambiamos de vuelta y por último vamos a hacer el último punto. De esta manera terminamos la vuelta 21. Ahora vamos a colocar los ojos de seguridad. Nos vamos a guiar con nuestro hilo. Tomamos el centro. Vamos a ayudarnos con un alfiler y vamos a contar desde arriba. Uno, dos. Y en estas filas yo lo voy a colocar. Colocamos acá un alfiler. Contamos. 1, 2 en esta fila. Y yo voy a dejar 7 puntos de separación. Voy a ir al siguiente, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el número 8 voy a colocar otro alfiler. Voy a ver ahí si me gusta cómo queda. Para mí ahí quedó bien. Entonces ahora sacamos nuestro alfiler y vamos a pasar nuestra aguja de crochet para hacer más grande el agujero de nuestro tejido. Vamos a pasar y colocamos nuestro ojito. Yo voy a estar utilizando número 8. Y ahora vamos a hacer igual del otro lado. Vamos a pasar nuestra aguja y colocamos el otro ojo. Vamos a ver de vuelta si ahí quedó bien antes de poner la traba de seguridad. Para mí ahí quedó bien. Entonces ahora colocamos la traba. Yo lo voy a colocar de la parte plana. Y acá apretamos fuerte. Vamos a hacer igual del otro lado. Vamos a poner la traba de seguridad. Ahora para más seguridad vamos a tomar nuestro encendedor y lo vamos a quemar. Esto si quieren lo hacen o si no, no. Yo siempre se los recomiendo queda bien asegurado soplamos y aplastamos con algo yo siempre tengo mi cuchara a mano de esta manera ya quedó bien asegurado y ahora vamos a hacer igual del otro lado ahora vamos a hacer la nariz yo voy a tomar un poco de color rosa vamos a hacer unos nuditos como siempre para asegurar y dejamos acá un poquito largo también y ya lo voy a colocar justo en esta fila 1 2 3 4 en esta fila Voy a tomar solamente tres puntos. Voy a pasar por acá. Voy a contar uno, dos, tres. Y paso por acá. Vamos a ver que esté en el centro siempre. Y ahora paso por la parte de acá abajo. Levanto mi hilo y paso por el medio. De esta manera ya nos tiene que quedar la nariz. Y ahora vamos a asegurar acá como siempre con los nudos. Dos o tres nudos y ya queda bien asegurado. Y por último vamos a cortar nuestro hilo que nos sobra. De esta manera ya terminamos de hacer el detalle. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar nuestro relleno. Y lo vamos a ir rellenando. Si ayudan con algo, yo siempre me ayudo con un lápiz. Y vamos a rellenar bien el cuerpo. Ahora en la vuelta 22 vamos a empezar a hacer disminuciones para empezar a cerrar. Vamos a hacer 5 puntos y una disminución hasta terminar nuestra vuelta. Y siempre nos vamos a guiar del color de la mancha. Entonces acá voy a sacar mi marcador. Voy a empezar a hacer mi vuelta 22 voy a hacer uno siguiente dos coloco mi marcador siempre en mi primer punto 3 y acá tengo que cambiar de color, entonces voy a pasar y cambio de color. Ya hice tres, voy al siguiente, hago el número 4 siguiente 5 y ahora me toca la disminución. Hebrita por delante, hebrita por delante y hago mi disminución. En el siguiente me tocaría 1, siguiente 2, siguiente 3, siguiente 4, siguiente 5 y ahora me toca la disminución. De esta manera vamos a ir haciendo hasta terminar nuestra vuelta. Siguiente tocaría 1, siguiente 2, siguiente 3 y acá me tocaría cambiar de color. Entonces cambio. Ya hice 3, siguiente hago el número 4, siguiente 5 y ahora me toca la disminución. 1. 2, 3, 4, 5 y ahora me tocaría la disminución. Voy a hacer mi disminución y cambio de vuelta de color. Acá cerramos con el color de la mancha. Pasamos de vuelta. Ahora me tocaría 1. Siguiente 2. 3. 4. 5. Y ahora me toca la disminución. 1. 2. 3. 4, 5 y por último me tocaría la disminución. Y acá cambiamos de vuelta de color. Vamos a ir cambiando. Así de esta manera terminamos de hacer la vuelta. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 36 puntos. En la vuelta 23 vamos a hacer cuatro puntos y una disminución hasta terminar nuestra vuelta. 1 2 Colocamos acá. Siguiente 3 y acá tengo que cambiar de color. Entonces, paso. Siguiente 3 y ahora siguiente 4. Y ahora me tocaría la disminución. Siguiente 1, siguiente 2, 3, 4 y ahora me toca la disminución. Siguiente 1, siguiente 2 y último hago el número 3 y cambio de vuelta de color. Siguiente hago el número 4. Me tocaría ahora la disminución. Siguiente 1. 2. 3. 4. Y ahora me toca la disminución. Y acá tengo que cambiar de vuelta de color. Cambiamos. Me tocaría 1. Tocaría 2. Tocaría 3. 4. Y ahora toca la disminución. Siguiente 1. 2. 3. 4. Y último hago la disminución. Y cambio de vuelta de color. Así, de esta manera. En la vuelta 24 vamos a hacer tres puntos y una disminución hasta terminar nuestra vuelta. 1 Siguiente 2 Colocamos el marcador. Siguiente 3. Y acá tengo que cambiar de color. Cerramos. Ahora nos toca la disminución. De vuelta 1. 2. 3. Y ahora toca la disminución. Siguiente 1. Siguiente 2. Siguiente toca 3 y cambiamos de color. Ahora me toca la disminución. Siguiente 1. 2. 3. Y ahora me toca la disminución y tengo que cambiar de vuelta de color. En el siguiente me tocaría uno, dos, tres, y ahora disminución. Uno. 2 3 Y por último me toca la disminución. Y cambiamos de vuelta de color. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 24 puntos. En la vuelta 25 vamos a hacer dos puntos y una disminución hasta terminar nuestra vuelta. 1 2. Y ahora me toca la disminución. Y acá me tocaría cambiar de color. Vamos de vuelta. Hacemos 1. 2. Disminución. 1 2 y ahora me toca la disminución y cambio de vuelta de color acá vamos a ir haciendo con paciencia porque ya se está cerrando ya hice la disminución siguiente 1. 2. Me toca ahora la disminución. Y cierro de vuelta y cambio de color. Siguiente sería 1. Siguiente me toca el número 2. Y ahora me tocaría la disminución. Siguiente 1, siguiente 2 y por último hago la última disminución y cambio de vuelta de color. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 18 puntos. Ahora vamos a tomar nuestro relleno y lo vamos a rellenar un poquito. Ahora en la vuelta 26 vamos a hacer un punto y una disminución hasta terminar nuestra vuelta. Hago mi punto. En el siguiente me tocaría la disminución. Y acá tengo que cambiar de color. Entonces cierro. Con el color que esté haciendo la mancha, Lo acomodamos bien. En el siguiente me tocaría uno, ahora me tocaría la disminución. En el siguiente me tocaría uno, ahora me tocaría. La disminución y cambio de vuelta de color con mucha paciencia porque ya se está cerrando. Estamos por casi terminar. Ahora en el siguiente tocaría uno, siguiente me tocaría la disminución y cambio de vuelta de color. Siguiente tocaría 1 Ahora me tocaría la disminución. En el siguiente me tocaría uno y por último me toca la disminución. Y acá cambiamos de vuelta de color. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 12 puntos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar nuestro relleno y vamos a terminar de rellenar. Vamos a rellenar bien porque ahora en la última vuelta vamos a hacer disminuciones. Cuando terminemos de rellenar, vamos a hacer en total 6 disminuciones. Voy a hacer una disminución y cambio de color. Ya hice uno. Voy a ir al siguiente. Hago mi segunda disminución. dos. Ahora voy a hacer la número 3 y cambio de color. Voy a hacer la número 4. Con mucha paciencia vamos a ir haciendo las disminuciones y acá la número 4 tengo que cambiar de vuelta de color hago la número 5 y por último hago la número 6 y cambio de vuelta de color de esta manera. Acá ya vamos a cortar nuestro hilo. Dejamos un poquito largo para ahora asegurar y cerrar. Acá ustedes eligen el color que ustedes quieren para cerrar. Yo voy a cerrar con el color marrón oscuro. Entonces voy a pasar este hilo y el otro hilo que es de la mancha lo voy a asegurar bien. Como siempre, tenemos que asegurar todo. Pasamos nuestra aguja lanera. Vamos a pasar por acá al lado. Vamos a hacer nuestro nudo para asegurar. Y vamos a esconder nuestro hilo por adentro. Cortamos. Y ahora tomamos el otro color. Para cerrar siempre nuestros amigurumis tenemos que tomar solamente la hebra de adelante y vamos a tomar los seis puntos. Uno, siguiente dos, tres, siguiente 4, siempre tomando la hebra de adelante, siguiente cinco y último tomo el número 6. Ahora, con cuidado que no se rompa nuestro hilo, vamos a estirar. Y de esta manera ya se va a cerrar. Ahora pasamos por acá adentro. Vamos a pasar a la parte que tenemos el mismo color de nuestro hilo. Vamos a tomar esa ahorita que tenemos ahí al lado y vamos a hacer nuestro nudo para cerrar. Y por último vamos a esconder nuestro hilo por adentro y cortamos. Y de esta manera ya terminamos de hacer el cuerpito. Nos tiene que quedar así. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a trabajar dentro de él seis puntos bajos: uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y último hago el número 6. Cerramos nuestro aro. En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos en total. Voy a ir a mi primer punto y hago mi primer aumento. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto y en el siguiente un aumento. Hasta terminar nuestra vuelta. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 18 puntos. Cuando ya terminemos de hacer nuestra vuelta, no se olviden también de asegurar su hilo corto que les quedó de su anillo. Siempre tenemos que asegurarlo. Y ahora en la vuelta 4 vamos a hacer un punto en cada punto. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar los 18 puntos. Cuando terminemos de hacer nuestra vuelta, vamos a sacar nuestro marcador. Vamos a cortar nuestro hilo, dejamos un poco largo para después coser, pasamos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar nuestra aguja lanera para cerrar la orejita. Lo vamos a cerrar de esta manera. Vamos a ir acá a nuestro siguiente punto y vamos a tomar solamente la hebra de atrás y la otra que tengo ahí al lado. Vamos a tomar solamente esa hebra. Y de esta manera vamos a ir pasando. Tomo la hebra de atrás y la que tengo ahí al lado. Vamos a ir cerrando de esta manera. Vamos a ir pasando. Esta, la que está al lado. Sería esta de atrás. La que está acá atrás y la que está ahí al lado. De esta manera se nos va a hacer más fácil después coser. Nos va a quedar la hebra de adelante y del otro lado también nos queda la hebra de adelante. Así de esta manera. Y tenemos que hacer otra igual. Vamos a hacer un anillo mágico. Y vamos a hacer 6 puntos bajos en total. 1, 2, 3, 4, 5. Y último hago el número 6. Cerramos. Ahora en la vuelta 2 hasta la vuelta 11 vamos a hacer un punto en cada punto y al final de nuestra vuelta siempre nos tiene que quedar los 6 puntos. Cuando ya terminemos de hacer todas las vueltas vamos a ir a nuestro siguiente punto. Vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a cortar nuestro hilo. Dejamos un poco largo para después coser. Pasamos y vamos a pasar al mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Y vamos a pasar nuestro hilo. De esta manera ya nos tiene que quedar la cola. Vamos a hacer un anillo mágico. Y vamos a trabajar dentro de él 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro aro. En la vuelta 2 vamos a hacer un punto en cada punto. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar los seis puntos. Cuando ya terminemos de hacer nuestra vuelta, vamos a ir a nuestro siguiente punto. Vamos a hacer un punto deslizado. Cortamos nuestro hilo, dejamos un poco largo para después coser. Pasamos al punto donde hicimos el punto deslizado y pasamos nuestro hilo. De esta manera nos tiene que quedar y vamos a hacer otra igual. Lo primero que vamos a empezar a coser van a ser las orejas, lo acomodan bien con alfileres. Y ahora vamos a pasar por el cuerpo. Vamos a tomar esa ahorita que tenemos ahí al lado, como les digo, siempre bien al ladito para que no se note la costura. Pasamos por el cuerpo y ahora pasamos a la oreja. Vamos a tomar esa ahorita de adelante que dejamos de la oreja. Para empezar a coser, pasamos por la oreja y ahora pasamos por el cuerpo. Vamos a ir cosiendo con paciencia. Siempre que tenemos que coser, tenemos que hacer con paciencia. Y pasamos por la oreja. Vamos a ir haciendo así hasta llegar del otro lado. Cuando lleguemos de este lado vamos a coser acá un poquito. Acá ya pasé por la oreja, ahora voy a pasar por el cuerpo. Paso por la oreja. Paso por el cuerpo. Pasamos por la oreja. Y acá yo la oreja la doblé un poco. Entonces, como se me va a complicar para coser esta parte, lo que voy a hacer, voy a pasar por el cuerpo y voy a pasar por la parte de adentro y voy a pasar del otro lado. Voy a pasar de esta manera y voy a terminar de coser este pedacito que me queda. Paso por la oreja. Paso por el cuerpo. Y por último paso por la oreja. De esta manera ya terminamos de coser. Sacamos los alfileres. Y por último, como siempre, tenemos que asegurar. Entonces voy a pasar bien al lado acá del cuerpo. Paso de vuelta a la misma hebrita y voy a hacer mi nudo para asegurar. Como siempre, tenemos que asegurar todo lo que hacemos. Y por último, vamos a esconder nuestro hilo por adentro y cortamos. Y vamos a hacer igual con la otra oreja. Cuando ya terminemos, ahora vamos a coser la cola. Vamos a pasar por el cuerpo. Pasamos por la cola. Apretamos un poquito. Pasamos por el cuerpo. Pasamos por la cola. Con cuidado, acá vamos a ir pasando. Y ahora pasamos por el cuerpo. Cuando ya terminemos de coser acá abajo, vamos a coser un poquito de este lado y del otro lado. Entonces vamos a ir pasando. Y pasamos por el cuerpo. Pasamos por la cola. Y cuando ya terminemos, vamos a pasar por la parte de adentro. Pasamos del otro lado. Y vamos a hacer igual de este lado. Cuando terminemos, como siempre, vamos a asegurar con nuestro nudo, escondemos nuestro hilo y cortamos. Cuando ya terminemos, ahora vamos a acomodar las patas. Ustedes van a ver dónde lo quieren colocar. De esta manera van a ir viendo. Y con cuidado acá con los alfileres, de no estar lastimándonos. Y ahora vamos a hacer igual: vamos a pasar por el cuerpo, siempre bien al lado. Y ahora paso por la pata. Vamos a hacer así hasta terminar. Y cuando terminemos de coser aseguramos. Y vamos a hacer igual del otro lado. Por último le vamos a hacer el collar. Solamente son cadenitas. Acá ustedes le dan el largo.

Para mí 19 está bien porque yo lo quiero que esté ajustadito. Entonces ahora voy a cortar mi hilo. Dejo un poquito largo para ahora asegurar. Pasamos. Si quieren, le colocan un cascabel. Yo le voy a poner un cascabel. Y ahora tomamos el gato y lo vamos a colocar. Acá solamente vamos a hacer dos o tres nudos para que quede asegurado. Así, uno. Dos, dos nudos. Y ahora vamos a esconder este hilo que me quedó acá sueltito. Lo voy a esconder por acá, por el collar. Voy a cortar. Y vamos a hacer igual con el otro hilo. Y ya terminamos de hacer este hermoso gatito. Espero que le haya gustado. Cualquier duda me lo dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo tutorial.